Encima tiene suerte. O sea, eso es compañerismo. Eso, no, encima no, tiene suerte. ¿Vas a jugar en primero? Motivación. Eso es motivación. Es que llevo un entreno. Sí, el otro día también te vi que puesto en primera. Solo ya he empezado ahora. Me da bien, ¿no? También. Yo no. No y la trabaja. Realmente no estoy para jugar, pero como no somos bastantes, pues. ¡Lanquet! ¡Ay, los primitos! ¡Los primitos! Va, a Boris y Chues un poquet más que el dicho. Va a ver el espectáculo, ¿eh? Me desfadéis. ¿Cuántos han jugado? ¿Dos o tres? Han ganado los dos. No, Adri está fuerte. Adri, cuando te pones... Adri está fuerte. No, ya le he dicho, que va a costar... ¿Qué pasa que no? Porque tiene piernas el hijo puta. Parece que no llega nada. Nada. Como va despacio hasta por la bola. No, y desgarbado, que dices, este se rompe. Parece que llega hasta por la bola. Y el jueves me cargué la raqueta. Y ayer no pude ir. Es una puta fatiga, ¿verdad? Ayer no pude ir, o sea, que no se me rompa ahora. Está. No, yo no puedo romperla. El hueso también es durito, ¿eh? El zaguero hueso también es durito, ¿eh? Se le ven las formas. Se le ven las formas. ¡Uy, qué bonita! Hostia, casi la hace, ¿eh? Joder, Madrid, venga. No, es que se ha ido frenando. Conforme caía, se frenaba. Qué fuerte está el Blanquet. Mucho, nano, mucho.
que lo había pillado. Sí. Tener un poco más de confianza. ¡Ey! Tanto. Thank you.
mucho, creo, ¿eh? Ninguna. Ah, y el campeón de España, ¿dónde? El campeón de España, que las pierde todas, ¿dónde? Si lo conocerás tú, que va a ir un
una operación. Ah, vale, vale. Ya sabes que el abuelo. El abuelo. Está por ahí, oye. He visto una moto. Está por ahí. ¿Qué estás por ahí? Uy, ¿por qué no me veas? Ah, pues sí que lo conozco. Ese. Ah, yo he visto una moto ahí. ¿Qué no será? Este que está en el frontón. Papo, me voy. Me vea. Pues ese, hostia. Para hacer una gracia. Yo era campeón de España, pero cuando la época mía. Ahora que me quedo. Yo me río. Ya me... Ahí ya no lo pongo. José, mira, más bien lo mismo. Allí tenemos un trocito de madera o algo, y un retalito. Habrá algo, ¿no? Antes explico, tengo una planta baja y tengo una pelita. Tiene, mira, pues un trocito ahí de mármol o de piedra o algo, para poner los platos. Y digo, hostia, pues un día que vaya a coger que tenga libre, a lo mejor un retalillo tiene por allí o algo. Ah, un trocito así y así de ancho, fíjate lo que es. Ya tomaría la medida de las piletas o algo. Y ya te digo, si hay un retalito, ¿eh? Mira, a ver, si pones orden ahí. Seguro que... Sí, ya pasaría un día por ahí, ¿vale? Un día que tenga tiempo. Tú, máquina, ¿estás bien, no? ¿O qué? Sigue stick. Menos Fire Motors, ¿no? Sigue stick. ¿Y te salía el blanquet? Sigue stick, pero... La raqueta de cojones. Y la raqueta no te la culpa, solo es mal. Que le pegues más a poco. No, estás pegando y me cago en el grupo, si ya no pegues. ¡Y blanquet! ¿Cómo estás? Me gusta que me han tocado por teléfono, que chuaves Sara. ¿Sabes por qué está hecho ante el blanquet ahora? ¿Ha guayado el primer set? Madre, dale caña. Thank you.
Ya te está dando facilidades, ¿no? Claro, fumando y todo. Bueno, pero si no fumas no puedo. El sobrado, que no funciona. Thank you.
ven a entrenar esta. Si quieres que lo invitas a la hora de la
Sí, ya, por eso. Porque yo... Y mi hermana, que este año un hostel. No sé, no sé, no sé. Ha sido agacharlo y ¡pam! Digo, hostia. Eres un animal. Para que pierda ojo, no, tienes una bola, ¿no? Sí, esta no se ha quedado muy bien. Thank you.
tiempo al piti. ¿Dos minutos? Te da tiempo al piti, va, de prisa. Pues no es igual. Hola. La primera. Vale, vale. Se tiene que tirar todas.